Tu horóscopo personal de hoy, miércoles 6 de marzo del año 2019. Gracias por tu apoyo. Dale me gusta al video, compártelo y suscríbete al canal. Te puede ganar grandes premios un fin de semana en un hotel 5 estrellas de República Dominicana. Así es que anímate, dale me gusta y compártelo. Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Deja ir y no te ates tanto a las cosas materiales. Hoy, aprovecha la energía de Neptuno para despegarte de lo material y entregarte a la conquista de tu mundo espiritual. Sentirás una gran atracción por los juegos de azar, pero juega solo por diversión. No juegues si te preocupa perder. Desde hoy, busca la calma, la tranquilidad y deja los nervios. Tus números de suerte son el 40, el 8 y el 31. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Neptuno se ubica en tu signo, lanzando sobre tu persona todo tipo de energía. Hay muchos cambios y a su vez mucha incertidumbre en ti, pero comenzarás a ver la luz al final del túnel. Tu sentido de la realidad estará algo distorsionado por lo que se impone que te rodees de personas estable. Tranquila, cálmate, que todo te va a salir bien. Tus números de suerte son el 16, el 50 y el 4. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Tu vida toma un nuevo significado bajo el concepto de lo espiritual. Sentirte en paz contigo mismo es tu meta. Te refugias en la tranquilidad o en la seguridad de tu hogar. Valorizas aquello que no es material. Nocturno, directo, estimulará tu inquietud por temas religiosos y va a exaltar tu fe. Desde hoy, busca la paz, deja los nervios y tranquilízate. Todo te va a salir bien, te lo mereces. Tus números de suerte son el 18, el 26 y el 30. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Neptuno, en tu casa 11, te hace más compasivo y más cooperador para con los demás. Asegúrate que las personas a las que ayudas con tiempo y tu esfuerzo realmente lo necesitan. Nuevas amistades gravitan a tu vida y las mismas compartirán ahora tus ideas y tus proyectos. Tus números de suerte son el 10, el 7 y el 33. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Te preguntas hacia dónde vas en la vida y el porqué de tu existencia. Busca un propósito para seguir adelante. Las desilusiones sufridas en el pasado han dejado su huella y ahora, bajo la influencia directa de Neptuno, esto sale a flote. Sentí un cambio. Este es tu momento de expresar tu sentir. Tranquila, en paz, que todo te va a salir bien. Deja los nervios. Tus números de suerte son el 8, el 29 y el 17. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Neptuno se torna ahora directo en tu casa novena y tu interés por elevar tu conciencia espiritual se incrementa.
verás el mundo desde un punto de vista diferente. Buen momento para estudiar, para buscar información e indagar en aquellas preguntas que te inquietan. Tus números de suerte son el 21, el 4 y el 35. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Tu atención se vuelca hacia lo oculto, hacia tu mente subconsciente. Tu interés en las ciencias ocultas va a aumentar. Toda terapia mental será para tu beneficio. Algo nuevo surge en tu vida y algo o alguien se va de la misma. Pon muy en claro todo malentendido relacionado con el amor, con los estudios y el dinero. Cuídate, algo muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Cálmate, tranquilízate, para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 47, el 9 y el 11. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Se encuentran bajo la energía directa de Neptuno. Las uniones, matrimonios y asociaciones se imponen. Que tú seas claro al momento de hablar. Tendrá las tendencia a idealizar al ser amado. Desde hoy, mucho cuidado, ya que harás promesas que luego no podrías cumplir. Busca la estabilidad. No engañes al ser que te ama. Cuídate. Y tus números de suerte son el 2, el 3 y el 25. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Trabajo, amor, estudio, salud se enfatizan con Neptuno directo en tu casa sexta. Es tiempo de llevar a cabo todo examen físico que has estado posponiendo. Decídete hoy. Cuida tu salud. Se impone que le des mayor importancia a todo lo que tú hagas, pero lo principal es tu salud. Cuídala. Evita irte a los extremos en lo que a dietas se refiere. Todo trabajo en tu escuela, en el amor, en lo social, está bien aspectado para ti, pero tiene que calmarte, dejar los nervios, cuidarte, tranquilizarte. Y tus números de suerte son 19, el 14 y el 7. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Toda relación sentimental será más espiritual que física. Con Neptuno en tu quinta casa, tendrás la tendencia a idealizar a tu ser amado al punto de creer que es un dios. Será difícil que alguien pueda llenar tus expectativas. Lo contrario también puede suceder. Alguien te pondrá en un altar porque tú te lo mereces. Tus números de suerte son el 6, el 23 y el 41. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Nocturno, directo, en tu casa cuarta. Tus energías se dirigen hacia todo aquello que tenga que ver con tu hogar. Estarás en la de embellecer el mismo. Y qué mejor que el momento presente, que empieces desde hoy. No esperes mucho de los demás en cuanto a cooperación o trabajo se refiere. Si tú te lo propones desde hoy,
vienen cambios muy importantes para ti en el amor. Te mereces ser feliz y tú sola te vas a arreglar en todo. Adelante, tú puedes, Acuario. Tus números de suerte son el 37, el 1 y el 12. Piscis, del 19 de febrero al 20 de marzo. Tu vida personal se ha sacudido a causa de la mala comunicación que reina en la misma. Pero ese aspecto mejora ahora, gracias a la energía de Nocturno. Busca la verdad en el amor, en los estudios y también en los temas que te van a llamar poderosamente la atención. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. El que tú más quiere va a llegar arrepentido a tu hogar. Tus números de suerte son el 5, el 22 y el 49.